Muy buenas tardes, queridos hermanos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este en vivo. Buenas tardes, Fabiola. Este, buenas tardes a todos los que se van uniendo. Buenas tardes, Leticia. Vamos a comenzar haciendo nuestra oración de invisibilidad. Ave María purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad del Padre, del Hijo Unigénito y del Espíritu Santo, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades, con nuestros planes, y para que no puedan engañarnos, ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos, o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Te suplicamos, amado Padre, que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de todos los ángeles, santos y benditas almas del Purgatorio, especialmente la intercesión de San José, San Benito, San Cipriano, Santa Bernadette Subirú, Santos Francisco y Jacinta Marto, San Judas Tadeo, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, Arcángeles del Señor, Santa Faustina Kowalska, San Juan Pablo II, Santas Perpetua y Felicitas, San Charbel, y todos los santos y santas de Dios, que esta transmisión sea resguardada por tus ejércitos celestiales, y que sea defendida, y sean nulificados todos los ataques del demonio a través de los anteros, satánicos, budistas, hinduistas, yorubas, protestantes, ateos, brujas y brujos, practicantes de vudú y demás formas de brujería herejía o blasfemia y sus actos, maldiciones, trabajos, sortilegios, hechicerías y demás actos de venganza, de tal manera que no puedan dañar de forma alguna el canal, la transmisión, los asistentes en vivo y en diferido, y sobre mi persona. Y te suplico que derrames tu especial bendición sobre cada uno de nosotros y sobre cada persona que entre a live, para que la luz de tu bendición toque lo más profundo de nuestras almas y de sus almas y nos mueva a una profunda conversión te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor amén buenas tardes Roxana buenas tardes Sandra buenas tardes Astroboy buenas tardes Yesenia buenas tardes Stoli bienvenidos todos a esta transmisión vamos a terminar de leer el Evangelio según San Mateo ya nos falta un pedacito muy cortito eh, buenas tardes Alberto buenas tardes Gaby Buenas tardes, Isa. Y después vamos a hablar de este tema que es tan interesante, que es el vudú, eh, que lo identificamos con esta magia negra, pero también vamos a ver qué se ha colado entre las cosas que nosotros tenemos en casa y que nos puede hacer daño. Entonces, vamos a empezar con el Evangelio, y después hablamos de este tema tan interesante, tan importante para evitar caer en sus trampas. Y luego nos vamos con la consagración a Dios Padre. ¿De acuerdo? Buenas tardes, José Álvarez. Buenas tardes, Fabis. Claro que sí. Este, vamos a poner en oración al rato que hagamos nuestra oración de sanación y liberación. Ahí este, pedimos por usted. Entonces, el día de ayer habíamos visto la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, cómo había sufrido por nosotros, por amor a nosotros. Y después de que nuestro Señor fue sepultado, eh, los fariseos y los sacerdotes van con Pilatos y le dicen: necesitamos que nos cuides el sepulcro porque creemos que estos nos van a hacer trampa. Y entonces nos va, a, um, nos van a decir que ya resucitó cuando en realidad no ha sucedido tal milagro. Y eso va a ser peor que lo que ha sucedido ahora. Y entonces nos vamos a encontrar ya con la resurrección, propiamente dicha. Pasado el sábado al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto, y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba, y vayan enseguida a decir a sus discípulos, Ha resucitado de entre los muertos e irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán. Esto es lo que tenía que decirles. Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro, las saludó diciendo, Alégrense. Ellas se acercaron y abrazándole los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo, No teman avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dijeron a los dieron a los soldados una gran cantidad de dinero, con esta consigna. Digan así, sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo. Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña, donde Jesús los había citado. Al verlos se postraron delante de él, sin embargo algunos todavía dudaron. Acercándose Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esta es palabra de Dios, te alabamos Señor. Como ven este relato de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en San Mateo encontramos solamente una pequeña parte del relato completo. Los relatos de la resurrección son diferentes en los cuatro evangelistas. Cada uno da un punto de vista diferente porque nos quiere explicar cosas diferentes. En el caso de San Mateo, encontramos en el relato que las mujeres encuentran la tumba vacía y en eso centra el relato. Además del encuentro de Jesús resucitado con las mujeres y de que eh, se aparece a los once discípulos después de la resurrección, enviándolos en su misión para evangelizar a todos los pueblos. En el evangelio según San Marcos, nosotros vamos a encontrar que Marcos se centra en la tumba vacía. Lucas realza la presencia viva de Jesús en la Sagrada Escritura y en la Eucaristía cuando habla de los discípulos de Maús. Y Juan nos va a hablar de la autoridad de los líderes de la naciente iglesia, de la misión de la iglesia y de la misión de los apóstoles. De esta manera todos los evangelistas van a relatar a Jesús como vivo, no como un difunto ni como un muerto. Y nos van a hablar de esta teoría que, por obra de los escribas y fariseos envidiosos, se empezó a difundir por todos los judíos. Y les empezaron a decir que eh, Jesús no había resucitado, sino que habían ido los apóstoles, los discípulos, y habían robado el cuerpo en la noche para decir que había resucitado. Cuando esto sabemos que no fue así. Entonces, vean qué hermosa es... Eh, conocer el relato de la resurrección que celebramos con una gran fiesta el día sábado por la noche en la vigilia de Pascua de Resurrección y después todo el domingo con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta es tan grande que al igual que la Navidad tiene una octava, es decir, un periodo de ocho días en el cual se medita en el misterio de la resurrección y que se toma como si fuera solamente un día. ¿Sí? Es como si toda esa semana estuviéramos reviviendo lo que sucedió el día de la resurrección. Lo mismo pasa en Navidad. En Navidad tenemos la octava de Navidad y durante esos ocho días celebramos el misterio del nacimiento de Jesucristo. Es como si en esos ocho días solamente este, estuvieran dándose los hechos de un día. ¿Sí? Esta octava, como la que estamos haciendo a Dios Padre, es un periodo de preparación y de fiesta. Por eso Dios Padre nos pide que vayamos a misa, eh, porque estamos celebrando esta fiesta maravillosa de Dios Padre de toda la humanidad. Ahorita les voy a leer este, un, un relato místico de María de Jesús de Ágreda, que nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero leer unos mensajes. Fíjense, Alberto dice: ¿cuándo es el tema de la música y de sus mensajes? La siguiente semana sería en viernes. Saludos, María Guadalupe, hasta Baja California. Muy bien. Les voy a leer entonces el relato que nos da Sor María de Jesús de Ágreda de la Resurrección y que nos va a hablar de quién fue la primer persona que recibió el anuncio y la alegría de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue la Santísima Virgen María. Esto sucedió durante la madrugada del domingo de resurrección. Después en la mañana, cuando va Santa María Magdalena al sepulcro, lo va a encontrar y será la primera de las discípulas en recibir la noticia de la resurrección y ella irá a contarlo a los discípulos, a los demás apóstoles. Les voy a leer ahora el relato, dice, Jesús volvió al sepulcro en donde estaba su cuerpo, acompañado de los santos, patriarcas y profetas. Se les manifestó a los santos padres el cuerpo de su Redentor, y reconociéndole así muerto, le adoraron todos los patriarcas y profetas, con los santos. Allí vieron los primeros padres, Adán y Eva, el estrago que hizo su desobediencia, y el costoso remedio de su pecado. Después de esto fueron restituidas al sagrado cuerpo difunto todas las partes y reliquias que tenían recogidas, dejándole con su natural integridad y perfección. Al mismo instante el alma santísima del Señor se reunió al cuerpo. El Señor ha resucitado. En ese preciso momento el alma de Nuestra Santísima Madre brincó de gozo. Después recibió la visita de su Hijo resucitado quien la premió con gracias especiales, uniéndola a él, envolviéndola en su divinidad y revelándole misterios ocultos que solo conoce Dios. Estaban sus padres, San Joaquín y Santa Ana, su esposo, San José, San Juan Bautista, los patriarcas y profetas, y los primeros padres, Adán y Eva. Todos juntos se postraron ante la divina Señora reconociéndola por madre del redentor del mundo, y como a tal quisieron venerarla. Pero la reina de las virtudes y maestra de la humildad se postró en tierra, y dio a los santos la reverencia que les es debida. Después Nuestro Señor apareció a Santa María Magdalena y a sus discípulos en otras apariciones. Buenas tardes, Emma, bienvenida. Veamos entonces en este relato precioso que nos... Da la Santísima Virgen María a través de María de Jesús de Ágreda varias cosas que son interesantes. Fíjense, primero nuestro Señor Jesucristo va a bajar a los infiernos, va a descender a los infiernos. Estos infiernos de los cuales nos habla la Sagrada Escritura y nos habla el Credo van a ser este lugar que se conoce como Seno de Abraham. El seno de Abraham era el lugar al cual iban todos los hombres justos del Antiguo Testamento. Recuerden que con la desobediencia de Adán y de Eva se pierde el derecho de entrar al cielo. Y como no podemos entrar al cielo, entonces nuestro Señor Jesucristo dispone de un lugar temporal al cual iban las almas de estos justos, en donde no había sufrimiento, pero tampoco había castigo. Y aquellos que necesitaban purificar alguna este pena algún pecado que hubieran tenido, pues pasaban por el purgatorio y después de ese tiempo iban al seno de Abraham. Y ahí se quedaban esperando hasta el momento en que Jesús descendió a este lugar a recoger a todos estos hombres justos del Antiguo Testamento. Cuando nuestro Señor Jesucristo baja ahí, ven el estado en el cual nuestro Señor tuvo que sufrir el estado que tuvo que vivir, y entonces Adán y Eva son conscientes de lo que sucedió por culpa de su pecado. Nosotros no somos conscientes del, de las consecuencias de nuestros pecados. A veces nosotros pensamos que decir una mentira, que tomar algo que no es nuestro, que cometer adulterio, fornicación, tomar en exceso o que tener algún vicio no tiene ninguna repercusión no que solamente pues nos causan enfermedad o nos, o nos causa algún sufrimiento pero la realidad es que la consecuencia de esos pecados no solamente es para nosotros es para nuestras familias para nuestros seres queridos y para el mismo dios entonces Adán y Eva se dan cuenta de que su pecado ocasionó que todos los demás hijos de Dios tuvieran el pecado original, que por ello nuestro Señor Jesucristo tuviera que bajar al mundo, tuviera que sufrir y tuviera que morir en esa cruz. Y al hacerse conscientes de ello, pues tienen un dolor inmenso en su alma. Después de haber pasado por esto, eh, nuestro Señor Jesucristo vuelve al sepulcro en donde se encontraba su cuerpo sin vida y todas las reliquias, todo lo que había recogido la Virgen, acuérdense que la Virgen ayudada de las santas mujeres iban recogiendo toda la sangre que podían del camino de la cruz y llevaron todos esos trapos con sangre hasta el sepulcro. Entonces toda esa sangre, toda esa piel que había caído y todo lo demás regresó a su cuerpo por un milagro maravilloso. Y fíjense, aquí se va a dar otro milagro. Hay una energía que va a brotar del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esta energía va a ser capaz de modificar químicamente la tela que cubría a nuestro Señor Jesucristo y va a generar una estampación. Esta estampación es la que conocemos como la sábana de Turín o el santo sudario o la santa Sidone que es en donde fue envuelto nuestro señor jesucristo y en el momento en que se da la resurrección queda estampada la imagen completa con todo y heridas sobre la tela. Pero no se da de manera eh, que la sangre seca generara una mancha, sino que la energía eh, que nuestro señor jesucristo emana con la con el poder que tiene y con la resurrección genera que eh, se forme esa figura de manera química, ¿sí? Es este, es un gran milagro. Entonces, después de que se da esto de la estampación, este, nuestro Señor Jesucristo dobla el, la tela, la deja ahí, y entonces se va con todas las almas de los justos, de los santos. Eh, vemos aquí que va con Santa Ana, que va con, con Adán y Eva, con San Joaquín, que va con San Juan Bautista y que va con San José, su, su padre, su padre este, adoptivo, y van a visitar a la Santísima Virgen María para mostrarle que ha resucitado, para llevarle la alegría de la resurrección. Y todos los justos, los profetas y demás del Antiguo Testamento sienten la necesidad de arrodillarse y de hacer una reverencia a la Santísima Virgen María. Una acción de veneración que muchos de nosotros no queremos darle. O muchas personas no quieren darle esa veneración debida a la Santísima Virgen. Y la Virgen también nos enseña que a los santos hay que respetarlos y que hay que darles su merecida honra, su merecido este, honor y gloria. Y entonces ella se arrodilla también ante los santos, ante los justos. Y, y les dio la reverencia que se les debía porque ellos ya estaban disfrutando de la gloria del cielo y ya habían sido purificados y limpiados de todas aquellas eh, situaciones que pudieran haber tenido en su alma. Ya eran espíritus completamente puros. Y después de esto, entonces ya tendremos la aparición a Santa María Magdalena y a los discípulos. Entonces, qué importante es primero reconocer los efectos que el pecado causa en nuestra vida, esos efectos que a veces nosotros no vamos a ver, efectos que se van a manifestar en nuestra familia y que se van a manifestar en el mismo Dios, y también la reverencia y el amor que le debemos de tener a la Santísima Virgen María como madre del Redentor y a los santos como personas ya en estado glorioso presentes en la gloria del cielo. Entonces, qué importante y qué hermoso es tener en mente estos estas enseñanzas que nos da este, Sor María de Jesús de Ágreda a través de sus escritos Mística Ciudad de Dios y que yo les recomiendo que lean ese libro, es un libro bastante gordito, pero que nos va a dar muchísima información de cómo la Virgen intercedía y obtenía milagros que después vamos a ver plasmados en los evangelios. Esos Milagros que se plasmaron en los evangelios fueron obtenidos por la Santísima Virgen María a través de su oración a Dios Padre y a través de su oración a su Hijo Santísimo. Muy bien, queridos hermanos, pues este, vamos a hablar entonces de los peligros de la práctica del vudú. Antes de eso, vamos a hacer una pequeña oración de sello. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu Santísima Trinidad te invocamos y te suplicamos que nos selles con tu preciosísima sangre para poder tratar este tema del vudú como práctica anticatólica y poder denunciar todos aquellos aspectos. A través de los cuales esta práctica nos puede estar haciendo daño. Te pedimos, Señor Jesús, que selles nuestra voluntad y además que selles a toda persona, hechos, situaciones o acontecimientos a través de los cuales el enemigo busca hacernos daño. Sella las comunicaciones, sella el Internet y la transmisión para que no pueda ser interferida. Sella, Señor Jesús, toda maligna potestad destructora en las fuerzas de la naturaleza. Sella, Señor, los abismos de las fuerzas satánicas que desde el infierno actúan sobre la naturaleza y en el mundo en que vivimos. Te suplicamos, Señor, que selles con tu preciosísima sangre nuestra vida personal, con todas nuestras cosas materiales y espirituales. Sella nuestro pasado, presente y futuro, para que todo quede liberado, sanado y preservado de las influencias maléficas, y prohíbe a los demonios toda su potestad de interferir en nuestras vidas destruyendo toda comunicación e interacción entre ellos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces les voy a compartir la información de un libro que es del Padre Ángel Peña, que se llama Religiones Afroamericanas y que ustedes pueden consultar en la Biblioteca de Caminando en la Fe Católica. El enlace está... En el Telegram. Y también pueden, este, si no tienen Telegram, me escriben un mensaje aquí por TikTok y les envío el enlace para que puedan acceder a esta información. Entonces, tenemos que saber que el vudú se va a originar en África, en los países de, de África del Centro, en esta región del África Negra. Y va a ser ahí en donde. Desde muy antiguo las personas van a empezar a invocar a espíritus de la naturaleza. Es por ello que se le va a considerar como una de las religiones más antiguas del mundo y que va a tener rasgos politeístas y aparente monoteísmo. Sin embargo, es solamente apariencia. Ellos creen en varios dioses y creen que esos dioses son manifestación de un Dios supremo. Sin embargo, a esos dioses les piden consejo, a esos dioses les piden eh, cosas como si fueran un solo dios verdadero y les ofrecen varios rituales. Entonces es un politeísmo. Y tenemos dos formas actuales de vudú. El vudú africano, que es el vudú más puro y más original, y el vudú haitiano. El vudú haitiano es un sincretismo religioso que se... Generó por los esclavos africanos que llegaron aquí a América y que venían de Benín, de este país de África y de esta región centroafricana. Ellos aquí en, en Haití y en República Dominicana fortalecieron la práctica del vudú y la unieron eh, con las ideas católicas para no tener repercusiones. E hicieron algo parecido a lo que sucede en la santería, incluso tomaron rasgos de la santería, de la cultura yoruba, y entonces hicieron una mezcolanza que es lo que actualmente conocemos como vudú haitiano. El vudú africano no tiene santos católicos, solamente tiene a lo que ellos eh, consideran como loas, así les llaman a las entidades espirituales, a los pseudodioses o a estos espíritus inmundos, a estos demonios. Y bueno, la clave de las ceremonias vudú es ser poseído por un espíritu. Entre la tradición de magia negra del vudú están lo que conocemos como muñecos vudú, que son fabricados por hechiceros y que, mediante encantamientos, crean una conexión entre el cuerpo y la voluntad del individuo que está representando el muñeco. ¿sí? Están encantando a una persona. De tal manera que cuando se lastima o manipula el muñeco, la víctima sufre dolor físico y su voluntad queda bajo el poder del hechicero o brujo, que en el, en el vudú se le llama eh, bokor. Así se le llama a los hechiceros o a los sacerdotes vudú. La víctima va a sufrir este dolor, va a sufrir pérdida de voluntad, y para que se logre hacer este muñeco vudú se requieren prendas de la persona, una corbata, calcetines, pañuelos, etcétera, incluso un cabello, eh, algo que haya sido tocado por la persona. Y en Haití es muy común que las personas anden buscando ropa, que anden buscando cabellos, que anden de, eh, pidiendo a las personas que toquen objetos para generar este tipo de brujerías. Es indispensable el sacrificio de animales, se coloca parte de la sangre en la muñeca en el muñeco vudú y otro se va al altar de al altar vudú en donde están los loas. Además se hace el clavado de alfileres, de agujas, de pequeños clavos, se lastiman las rodillas, el hombro, lo que sea, lo que se quiera dañar a la persona y la persona lo va a sentir porque está ritualizado y además porque han enviado a algún demonio a que fastidie a la persona y a que genere dolor en estas regiones del cuerpo. Otro sistema que no involucra muñecos es atar un hilo negro alrededor del cuello este, perdón, alrededor del cuello de la muñeca colocan un hilo negro y lo van apretando lentamente. De manera que se produce una aparente asfixia en la muñeca y esto va generando una asfixia real en la persona. A veces estas muñecas van acompañadas de cruces negras de madera y de ataúdes negros, y estos son colocados en las puertas de las casas del enemigo a quienes se les ha hecho el conjuro. Es muy común ver en los altares vudú este tipo de cruces negras y de eh, ataúdes negros. Y han profanado, por supuesto, las imágenes católicas, han utilizado imágenes de santos católicos, de la Santísima Virgen, la cruz en sí misma, y les han dado un uso satánico. ¿sí? Es lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con el ojo que todo lo ve, que lo ha utilizado la masonería como un símbolo, pero que realmente era un símbolo católico. O tenemos también la cruz invertida. Que es la cruz de San Pedro, que el satanismo lo ha tomado como insignia, como una manera de burla a Dios. Entonces, eh, eso es lo que hacen estas personas: generan eh, una profanación de nuestros símbolos sagrados. Ahora, en el vudú también hay otro término, que es el de los zombies. Los zombies son el resultado de una aparente muerte de una persona. Esta aparente muerte se da a través de venenos. Los brujos o bocor del vudú eh, saben preparar venenos que generan eh, un daño en el cerebro que quitan la voluntad de la persona y que los tienen prácticamente como esclavos. Además de esto, eh, lo que hacen ellos es tomar este, la toxina del pez globo. Ven que el pez globo este, es muy tóxico y en algunos países lo, lo utilizan como un alimento este, extremo, ¿no? Ese, ese alimento tiene que ser muy bien purificado para evitar que las personas se intoxiquen. Bueno, los brujos de Haití y de África toman el veneno de este pez globo y preparan un veneno, un polvo, ¿sí? Hacen un polvo con las púas del pez globo y con otras cosas. Y le soplan a las personas que les quieren hacer un daño. Esto genera, pues, un estado aparente de muerte. Entierran a la persona, este, hacen el funeral, lo velan o lo tienen en la morgue, no sé, lo que, tengan, lo que tenga que pasar. Y después el brujo va y desentierra a ese aparente muerto, pero pues no está muerto, está vivo, solamente que está como si fuera sedado, ¿sí?, ha perdido todos los signos vitales y entonces el brujo va y lo desentierra en la noche y lo tiene como esclavo a su servicio. Eso es una práctica muy común en, este, en África y, sobre todo, en Haití. Y vemos actualmente esta cultura del, de los zombies, vemos películas de zombies y vemos cómo esos zombies han sido, eh, o han nacido más bien, en todo esto del vudú. Ahí, ahí tenemos en la pantalla una imagen del muñeco vudú. Este, tenemos calaveras, ellos utilizan mucho lo que son huesos de, de muertos y los tienen en los altares vudú. Así es, Fabiola, hacen muchas cosas muy horribles. Así es, este Sarai, hacen eso, toman polvos de huesos que sacaron de alguna tumba, lo colocan en alimentos, y eso va a generar enfermedades que van a ser producidas por las mismas bacterias que se encuentran en el hueso, pero además también van a ser producidas por los espíritus inmundos que mandan a través de los encantamientos. ¿De acuerdo? Fíjense, ellos, en, dentro de su cosmovisión, tienen el concepto de que los seres humanos son potenciales monturas de dioses. Es decir, como si nosotros fuéramos un disfraz a través del cual los dioses se pueden manifestar. Y por eso en las ceremonias vudú es muy común que al toque de tambor se, eh, se genera una posesión demoníaca auténtica y las personas que están bajo esa posesión generan profecías adivinaciones dan aparentes curaciones aparentes soluciones a problemas pero pues en realidad lo que se está haciendo es una consulta al demonio a, a distintos demonios que se manifiestan en estas ceremonias además es eh, común que para la religión vudú hay vida después de la muerte pero también creen en la reencarnación, ¿sí? Esto es antiquísimo. Entonces vemos que en India es en donde está más arraigada esta idea de la reencarnación, pero aquí en África el engaño también ha llegado. Y también está la idea de la reencarnación. Ellos piensan que tienen que pasar, eh, me parece que siete vidas de hombre, siete vidas de mujer, siete vidas de pobreza y siete vidas de riqueza, y entonces tendrán la sabiduría suficiente para ser un dios. Y realmente varios de los dioses o loas que ellos tienen son hombres y mujeres que vivieron y que los han considerado así porque piensan que han vivido estas vidas, estas siete vidas de hombre, siete de mujer, siete en pobreza y siete en riqueza, y que tienen la sabiduría como para estar en contacto con Dios, pero no a manera de intercesor. Es que ahí es en donde está el engaño. Nosotros vemos a los santos como intercesores entre nosotros y Dios y sabemos que ellos no tienen el poder de nada. Ellos tienen solamente el poder de la intercesión. En cambio en el vudú ellos sí creen que esos dioses son los que obran los milagros, son los que hacen las cosas y son los que ayudan no solamente en el bien sino también en el mal. Que ellos pueden causar la muerte a una persona que ellos pueden envenenar a una persona que ellos pueden causar dolor y demás cosas, entonces no nos dejemos confundir con que dice que ellos son este intermediarios entre dios y el hombre o que estos loas son manifestaciones de dios cuando en realidad no es así ahora otro de los engaños que se dan en este tipo de prácticas, gracias Stoli por sus corazoncitos, es que los ritos vudú ocupan oraciones católicas. Entonces, cuando una persona se acerca, empieza a ver que rezan Padres Nuestros y Aves Marías y piensa que se está haciendo alguna oración católica. Generalmente estas oraciones van a estar recitadas en francés. El francés es la lengua oficial de la isla de República Dominicana y de Haití. Ellos tuvieron la ocupación francesa y por eso las oraciones son recitadas en francés. Y aparentemente el francés es eh, el idioma que más va a tener fuerza en las ceremonias rituales. Después de hacer estas oraciones iniciales católicas, empiezan danzas y sonidos de tambores. Y estos sonidos de tambores eh, van a empezar con un ritmo suave, se va a ir intensificando hasta que generan eh, la supuesta posesión demoníaca. Esta, este sistema de creencias, ritos y prácticas llevan aspectos mágicos y aparentemente pueden cambiar la vida de los hombres pues claro el demonio va a llamarnos, va a traernos concediendo lo que se va pidiendo pero también se va a cobrar con un precio muy caro el precio de la enfermedad, el precio de la tristeza, el precio de la depresión y el precio de tener presente todos estos espíritus que no nos dejan ni siquiera respirar. Acuérdense que no hay magia blanca ni negra, simplemente hay magia. Que ellos lo quieran pintar bonito y decir, bueno, es que la magia blanca es para generar enfermedad y la magia, perdón, la magia negra para generar enfermedad y la magia blanca para generar salud. Pues es un total error. Todas las magias van en, eh, enfocadas en pedir auxilio a los demonios. Por lo tanto, todas son igual de peligrosas. E incluso la magia blanca es más peligrosa porque en ella pensamos que aparentemente es buena cuando en realidad es igual que la magia negra. El vudú mezcla estas dos concepciones de la magia, de la magia blanca y de la magia negra, y por lo tanto pueden hacer beneficios pero también pueden dañar a las personas. Para el vudú la meta principal no es la salvación de las almas, sino es encontrar la ayuda de los dioses. Ellos quieren tener una solución inmediata a sus problemas cotidianos, no quieren esperar el auxilio de Dios, no quieren esperar la providencia de Dios, sino quieren que el problema se solucione de inmediato. Y como a veces nosotros somos así, que queremos que las cosas se solucionen inmediatamente, sin tener que esperar, sin tener que tener ningún esfuerzo, ni de hacer oración, ni de hacer penitencia, ni de nada, pues recurrimos a veces, o recurren las personas a este tipo de prácticas, que prometen sanación inmediata, que prometen dinero inmediato, y que juegan con los sentimientos de las personas. El demonio sabe nuestras necesidades y juega con ello para hacernos caer en la trampa. ¿De acuerdo? Según el vudú, los dioses o loas ayudan a la gente a cambio de ceremonias rituales, de ofrendas y de sacrificios en su honor. El compromiso de las personas con el espíritu son imborrables, aparentemente. Y de no cumplirse los sacrificios o lo que ellos piden, se expone a una pena de severos castigos que obran estos supuestos dioses. ¿Por qué les dije que aparentemente son indestructibles? Porque el poder de Dios es superior a estos dioses, a estos demonios, y obviamente a través de oraciones de exorcismo, a través de confesión y a través de acercarse a Dios de una vida sacramental y de oración, claro que se puede destruir todo este tipo de, de situaciones en nuestra vida, ¿de acuerdo? El vudú, además de estar en Haití, también está en República Dominicana, en Cuba, en Brasil, en Brasil se le llama Candomble Guegue, y los loas o dioses intermedios entre el Ser Supremo, que ellos le llaman Bondi o Papá Dios, y los humanos se encarnan y hacen acto de presencia. En medio de la comunidad, a través de estas ceremonias, en donde consuelan, aconsejan y amonestan a sus adeptos. Pero, pues, obviamente, estos son este, espíritus inmundos, demonios. Ahora les voy a poner como es un aparente altar vudú. La parte de arriba tenemos estas muñecas horribles que son las muñecas vudú, que son a través de las cuales hacen los hechizos, y en la parte de abajo tenemos un aparente, más bien es un auténtico este altar vudú. En este altar nosotros encontramos distintas imágenes católicas. Tenemos ahí al Niño de Atocha, tenemos al Justo Juez, tenemos imágenes de la Virgen, imágenes de los santos. Pero además están mezcladas con aguarrás, con tabaco, este, les ponen veladoras negras, les ponen tierra de cementerio, les ponen huesos de animales y de humanos, eh, les ponen distintos tipos de palos de la naturaleza, de árboles que consideran con poder, les ponen collares como en la santería, les ponen eh, sangre, sangre de animales, en algunas ocasiones usan también sangre humana. Les ponen alcohol y les ponen un montón de cosas que realmente son desagradables, eh, profanan las imágenes católicas. Y como vamos a ver, ellos tienen también algunos santos falsos, santos satánicos, eh, que incluso nosotros podemos llegar a tener alguna estampita de esos santos y no nos hemos dado cuenta. Por eso hay que leer esos santos, ¿de acuerdo? Así es, Fanny, es muy parecido a, a la santería. En algunos lugares de la República Dominicana, las casas tienen pequeños altares para un culto privado. Y en él tienen este tipo de cosas. Además, en República Dominicana tienen como patrona a Nuestra Señora de Altagracia y ponen la imagen de la Virgen de Alta Gracia en este tipo de altares. Y la patrona de Haití es Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y también la profanan colocándolo en estos altares. Tienen además deidades indígenas, ídolos, agua bendita, velas, tabaco y ocupan oraciones impresas. Para el vudú, el agua bendita es muy importante. Y si ellos no la consiguen de un templo católico, entonces van con el brujo y el brujo bendice esa agua este pero ellos creen que tiene más poder el agua bendita católica porque claro pues es una burla a eh, nuestra religión católica es una burla a Dios y por eso ocupan el agua bendita para burlarse de Dios los altares vudú eh, de África son más complejos las paredes están pintadas de color azul y colocan cruces también eh, colocan azules, colocan cruces azules o blancas que están pintadas en las paredes y en los tambores. Y además colocan distinta simbología que pareciera ser muy geométrica. No es como tal un mandala, pero más o menos siguen ese patrón, siguen un patrón de, de, ciertos, de ciertas figuras geométricas, de crucecitas, de tachecitos, de circulitos y generan figuras, corazones, cruces y demás. Les voy a poner la imagen para que vean más o menos cómo es que se hacen este tipo de simbologías que están presentes en los altares y que además de estar presentes en los altares están presentes en donde hacen las ceremonias. Ellos creen que el azul es el color del cielo y que de ahí baja el poder de Dios, entonces consideran al color azul. Como una fuente de poder. El techo está cruzado de cadenas de papel de muchos colores que sirven de ornato y pueden referirse a los colores correspondientes a los distintos loas. Acuérdense que en las religiones de la santería y del vudú, del palo mayombe también, ellos le asignan un color a cada deidad y esos colores los colocan en los altares para. Hacerle ver a las personas a quien está dedicado el altar. Cuando hacen las ceremonias, los brujos o cualquier persona pueden ser invadidos por los loas o poseídos y caen en un trance. Realizan hechizos, adivinaciones o aparentes sanaciones. Otra cosa que también es muy usada en estas ceremonias es el tabaco el puro. Y este tabaco, eh, se supone que les agrada a los Loas y a través de estos de este tabaco, de este puro, de este humo se eh, manifiestan los poderes de los Loas y generan curaciones a través de estas cosas y así como nos dice también este José a través del ron. Ellos ocupan mucho las bebidas alcohólicas, las soplan en estos altares como para darles una ofrenda. Hay algo que hacen los practicantes de vudú y que a veces la cultura en América lo ha tomado y es colocarle a los niños un cordoncito rojo anudado en las muñecas. Ellos colocan debajo del colchón una cruz, le colocan estampas benditas debajo de la almohada, rocían con agua bendita y ponen a un lado del bebé una vela que genera humo durante la noche. Esto a veces se hace también en los pueblos este, mexicanos y, y creo que también en los pueblos de toda América. Y hay que tener cuidado con estas prácticas. Lo mismo las tijeritas que ponen este, abiertas, ¿no? Como si fuera una cruz que para alejar a las brujas o los seguritos que le ponen en la ropa a los niños, o los cordoncitos rojos, o las estas este ojitos de venado que le ponen a los niños, hay que tener cuidado y no seguir esas prácticas. En lugar de todo eso, colóquenle a su niño una imagen, una medallita bendita por un sacerdote católico de la medalla milagrosa o de San Benito con un cordoncito o con un este o colóquenla con un segurito en su ropa, no sé, pero que sean realmente símbolos católicos y no el escapulario, así como nos dice Fanny, y no que sean este tipo de supersticiones que solamente van a traer este, problemas y enfermedades a sus niños, ¿de acuerdo? Entonces, no sigan nada de esto, de ponerles cordoncitos de color rojo ni nada, sino sacramentales católicos benditos Además ellos toman la cruz de Caravaca que la ocupan para hechizos para protegerse de rayos, de tormentas y de tempestades y luego la gente también he visto que agarra los cuchillos y los entierra que supuestamente para que se no vengan rayos o para que no llueva, para que no caigan tormentas. Eso también forma parte de los rituales vudú que no debemos de seguir. ¿De acuerdo? Además, para todas estas personas que practican este tipo de brujería, los objetos de uso íntimo y personal que ha usado una novia el día anterior a su boda son utilizados para hacer hechizos, para hacer amarres. Otras formas en las cuales ellos hacen amarres y que es en donde hay que tener mucho cuidado porque he visto que lo venden este, en puestos donde venden hierbas. Que es Santa Marta la Dominadora, le rezan oración a esta supuesta santa, rezan oraciones este, a, al espíritu rebelde, al espíritu dormido, no me acuerdo qué, qué otros espíritus están ahí, y que venden las estampitas de estas supuestas Santa Marta dominadora y de estos santos falsos, y que andan a ir rezando las personas que quieren este, tener un marido, que quieren conseguir novio hay que acercarse a los santos católicos y hay que pedir la intercesión a San José, a San Antonio de Padua, no volteándolos de cabeza ni, ni casi casi amenazándolos, no pidiendo su intercesión. Les voy a poner ahora una imagen de algunas pinturas que es como se hacen los rituales o o las ceremonias vudú. Deben de saber que Haití es un país que está consagrado al demonio. Cuando ellos tuvieron la ocupación francesa y al ver que estaban siendo esclavizados, ellos consagraron su país al demonio en una ceremonia. Durante la noche sacrificaron un cerdo negro, gigante, este, e hicieron invocaciones al demonio. Sí, ganaron la batalla. Este, vencieron a la ocupación francesa, este, tuvieron la isla ya solamente para ellos, pero a cambio Haití es un país que vive en extrema pobreza, es un país en donde la enfermedad está a más no poder, es un país que, que seguido es azotado por terremotos, por tsunamis, y el país vecino, República Dominicana, no sufre esos estragos por esos... Temblores y por eso tsunamis. República Dominicana también está contaminada con este tipo de prácticas, sin embargo, ese país no está consagrado al demonio y Haití sí. Por eso Haití sufre tanto y por eso tiene esa pobreza extrema. Lo mismo pasa con muchos países de África. Muchos países de África están consagrados también al demonio a través de estas ceremonias eh, yorubas, vudú y demás de palo mayombe que hacen en estos países. Entonces, veamos los estragos que causa el hacernos seguidores del demonio y veamos, como dice la Sagrada Escritura, el yugo de nuestro Señor Jesucristo es un yugo suave y es una carga ligera, ¿de acuerdo? Entonces, hay que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, otros de los santos falsos son Santa Prieta o Santa Cuero, San Deshacedor, y San Juan Loco, que bueno, por supuesto no son santos de la Iglesia Católica. Ellos también tienen una tradición que son los amarradores de la lluvia, que suelen rezarle a San Cayetano, a San Caralapio o a Santa Bárbara. Hacen una cruz de ceniza en el suelo, en el campo cultivado, y esparcen cuatro puñados de ceniza a los cuatro puntos. Cardinales. Atan piedras cuerda, de, eh, en, con cuerdas a, a los árboles y las entrelazan simulando el ruido de los truenos para que la tormenta pase de largo. Estos rituales no son exclusivos del vudú. Aquí en México tenemos algo que se llama graniceros y tiemperos. Los graniceros y tiemperos van a las cumbres de las montañas aquí en México y supuestamente después de que un rayo les cayó y sobrevivieron a este rayo, adquirieron poderes. Ellos van al, al monte, rezan oraciones católicas, ponen cruces y colocan unos vasitos con, unas, con unos algodones a través de los cuales pasa el agua y empieza a caer. Gotitas de agua, simulando la lluvia y de esa manera atraen la lluvia. Como vemos, forma parte del engaño. Estos tiemperos o graniceros realmente están haciendo invocaciones satánicas, aunque estén haciendo oraciones católicas, lo mismo que estos sacerdotes vudú, y entonces no hay que caer en ese tipo de engaños. Estos santos a los cuales les rezan supuestamente sí pueden hacer una intercesión ante Dios y sí pueden ayudarnos a traer la lluvia, pero no a través de estos rituales, sino a través de la Santa Misa, a través de la oración del Santo Rosario y a través de la invocación católica a estos dioses. Es preferible que todas estas eh, situaciones naturales sean resolvidas por Dios, sean resueltas por Dios y no que sean resueltas por espíritus inmundos, porque por eso vienen después las catástrofes naturales. Así es, Fanny, también San Lázaro, este, es muy común entre ellos, San Lázaro, el de las muletas, este, lo relacionan con una deidad que es Babalúaye y que es también un demonio, ¿de acuerdo? La Santa Muerte también no es católica, ellos aquí en México también utilizan este, la Santa Muerte. Y así es, Angélica, mucha gente por ignorancia cae en esto. Ellos además hacen un pacto con el demonio que le llaman hacer un bacá y que se entregan al demonio a través de una compleja ceremonia que hacen a través del uso de agua bendita, de ron, de azúcar, de aceite, de bicarbonato, de trementina, que es una resina. Este, gracias, Endes, por sus rosas, este también ocupan amoniaco, ocupan pigmentos, ocupan ceniza y ocupan minerales y hacen este tipo de pactos. les voy a poner ahora otra imagen que no sé si eh, siga en tendencia en, en tiktok a veces salían videos de estos, este como Montículos de paja que supuestamente bailan. Estos se llaman zambetos y son eh, comunes en la capital de Benin en África. En esta región de África, el vudú no tiene como tal un sincretismo, sino que es más bien la forma pura del vudú. Y ellos colocan un pequeño ídolo debajo de estos zambetos, de, de estos montículos de paja. Y después de hacer una invocación, empiezan a danzar por acción del espíritu inmundo. Muchos de los videos que encontramos aquí en redes sociales seguramente son falsos. Pero no por eso la situación que ocurre en los países de origen es auténtica. Estos sí se mueven, sí se manifiesta el demonio a través de ellos y sí engaña a la gente a través de ellos. Pero puede ser que los videos que nos lleguen a nosotros sean manipulados y no estén participando de una auténtica ceremonia. Las auténticas ceremonias, ya sea haitianas o africanas, los brujos son muy celosos y no permiten que se graben estas ceremonias. Por eso les digo que tal vez lo que veamos aquí en TikTok es falso. Este, pero no quita que esto se dé en la vida real y que sea auténtico. Les voy a leer entonces cómo es que nos relatan que se dio esta ceremonia vudú en África y que se dio el movimiento de estos zangbetos. Comienza la música, bueno, les voy a decir, es Juan José Revenga quien reveló la experiencia de esta ceremonia. Dice, comienza la música con un ritmo frenético. Apenas han pasado dos horas desde la salida del sol, pero ya están todos bebiendo aguardiente. Hombres y mujeres. Las mujeres hallan, Las mujeres bailan con sus pequeños hijos colgados en la espalda. La música suena bien y, sobre todo, tiene un ritmo atronador. Todos beben y bailan y se preparan para la ceremonia vudú. De pronto aparecen los engungus o los angbetos, que son representaciones de los espíritus de los muertos bailan y dan vueltas en círculo alrededor de todos. Son como enormes conos cubiertos hasta el suelo de fibras naturales multicolores y coronados con cuernos de cabra. Son los fantasmas del pasado que vienen a estar en el mundo de los vivos. Me comentan. Los muñecos paran su danza, pero la música sigue. Aparece un hombre vestido únicamente con un pareo y de fuerte complexión, se arrodilla frente a los sacerdotes y le traen una especie de cazuela con carbón ardiendo y un cuchillo sobre el mismo pidiendo permiso a los brujos toma el cuchillo y lo deja sobre su lengua mientras sale humo y huele a carne quemada él parece no enterarse y sólo al cabo de un minuto separa el cuchillo de su boca y lo mete en el agua saliendo un inmenso vapor es un aspirante a sacerdote que se está siendo merecedor de que los ancianos le cuenten algún día sus secretos de lo más oculto. A continuación, aparecen dos jóvenes que van a pedir un deseo a los magos, pero antes deben de ganarlo, como les han dicho. Así que toman una botella de vidrio verde, la rompen dentro de una especie de mortero de madera, con el que más tarde van haciendo trozos más y más pequeños. Una vez preparados, comienzan a comer los cristales, tragándolos a puñados en sus bocas, así hasta que se acaba la botella y continúan vivos aunque se les ve en mal estado. Uno de ellos le pide, uno de ellos pide trozos de cactus con espinas y cada vez que aprietan la cuerda vemos cómo las espinas entran en su torso. Dicen estar poseídos y que el espíritu es quien les hace aguantar el dolor. Lo que en verdad lo que debe ser verdad, pues en su rostro no puede encontrar ninguna manera ni muestra de sufrimiento. Tras estas demostraciones los sacerdotes se levantan y van uno a uno a los egungus que están en la plaza quietos. Les escupen licor y les hablan en lenguajes africanos antiguos. Cuando terminan con el último, todos comienzan a bailar dando vueltas hasta que se detienen de pronto y los asistentes levantan se levantan del suelo y los asistentes levantan del suelo el cono de paja, donde esperamos que haya un hombre moviendo el muñeco. Lo que vemos es uno de los fetiches en forma de demonio que hay debajo de él. No hay ninguna persona. Esto lo van realizando uno tras otro con todos los muñecos, y siempre hay un fetiche debajo de ellos. Desde luego, por más esfuerzo que hice, no pude ver salir a nadie de debajo de Legungun, y cuando lo ponían en el suelo sobre el fetiche, comenzaba a bailar automáticamente. Así continuó el ritual durante todo el día con más alcohol y ceremonias impresionantes. Todo el pueblo estaba entre inconsciente y bebido, pero nosotros no. Ese es uno de los relatos que nos explica aquí el padre Ángel Peña en su libro, que pueden consultar ahí en el Telegram, y en donde vemos eh, cómo es impresionante la invocación a estos espíritus y cómo se manifiestan. ¿Hay que tenerles miedo? No. Nosotros creemos en Dios, creemos en la Santísima Virgen y tenemos su ayuda. Y tenemos los sacramentos, tenemos la presencia real y verdadera de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía. Entonces, no debemos de tenerle miedo a estas prácticas, pero debemos de ser cuidadosos de no caer en alguno de estos engaños. Debemos también de estar siempre en continua oración y en continua gracia. Si nosotros estamos en la gracia de Dios, cerramos una puerta importante que es la puerta del pecado. Y el demonio no nos puede hacer daño. Entonces, no hay que tener miedo, hay que ser valientes y combatir. Hay oraciones a, este, a distintos santos, a San Miguel Arcángel, a la Santísima Virgen, este, oraciones de sello con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos van a ayudar a evitar todo este tipo de cosas. Entonces, ya les decía... Ellos este utilizan mucho los muñecos vudú, ocupan mucho las zombificaciones y además ellos creen que en la naturaleza hay fuerza. Y por eso, como la imagen de abajo se van y se meten a los ríos, a las cascadas y demás y les llevan ofrendas, lo mismo con el mar, lo mismo con el bosque. Y los rituales son realmente eh, desagradables, no se los voy a explicar, este pero si quieren saber de estos rituales, están en el libro del padre este, y, y son muy desagradables. Ahora les voy a leer dos testimonios, bueno, algunos testimonios de, de estos actos vudú y cómo un sacerdote exorcista de Cartagena en España este, ayudó a esta persona. Dice: Empecé sufriendo pesadillas de día y de noche. Incluso estando despierto, veía cosas terribles en compañía de mi esposa. El problema se agravó al cabo de varios meses, hasta el punto de autolesionarme sin quererlo, llegando a sentir fuertes dolores, localizados en diferentes partes del cuerpo, incluso a la vez. Tenía la sensación de que alguien me clavaba agujas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, en el costado, en el pecho, la cabeza y sobre todo en el corazón. Los dolores eran muy agudos y punzantes, localizados en el interior de órganos o en lugares muy concretos. Sentía siempre los pinchazos de golpe, motivo por el cual mi esposa y yo llegamos a sospechar de que estaba siendo víctima de magia vudú. Alguien que me odiaba había recurrido a un brujo africano, convirtiéndome en blanco de las agujas clavadas a un muñeco, para hacerme daño a mí. Y por ende, a mi esposa y a mi hijo pequeño, que comenzaron a sufrir también pesadillas y dolores en diversas partes del cuerpo. Más tarde pudimos confirmar todo esto. Previamente visitamos a varios médicos, incluidos psicólogos y psiquiatras, pero ninguno de ellos fue capaz de explicar lo que nos sucedía. Desesperados, hablamos con nuestro párroco, el cual nos envió de inmediato al Padre Salvador. En cuanto le conté todo, el sacerdote me indicó que debíamos someternos a los exorcismos para expulsar todo lo diabólico que el vudú hubiese introducido en nosotros. Desde las primeras sesiones empecé a sentirme mejor, igual que mi familia. Poco a poco fueron remitiendo los dolores punzantes hasta desaparecer por completo. Para ser sincero, debo reconocer que me costó mucho admitir la existencia de estos fenómenos de brujería. Entre tanto el Padre Salvador nos insistió en la gran fuerza santificante y espiritual de la oración y de los sacramentos, sin los cuales no podíamos vencer al diablo. Hasta entonces mi esposa y yo rara vez pisábamos una iglesia, pero con perseverancia y mucho esfuerzo recibimos la gracia del Señor para seguir luchando, hasta que llegó el día de nuestra ansiada liberación. Si conseguimos derrotar al demonio, fue gracias a Dios y a los exorcismos, Incluida nuestra oración personal y la frecuencia de los sacramentos. Agradecemos al Señor, a la Virgen María y a toda su Santa Iglesia haber encontrado la verdadera paz y alegría de vivir. Gracias también al Obispo que mantiene al Padre Salvador como exorcista en su diócesis, sin cuyas bendiciones tampoco estaríamos ahora liberados. Entonces, Vean cómo el daño que nos ocasionan a través de la magia vudú es real. Este se requieren sesiones de oración de liberación y de exorcismo en los casos más graves, este por parte de sacerdotes y claro que se logra vencer todo esto con la ayuda de Dios, con la ayuda de la Santísima Virgen y sobre todo con la ayuda del Santo Rosario, de la misa y de la confesión, acuérdense, la confesión es el primer exorcismo que recibimos, es el lugar en el cual cerramos las puertas al demonio. Oscar, se me había pasado contestarle este, la pregunta que antes tenía, de que su escapulario este, se rompía constantemente. Nosotros cuando traemos un sacramental bendito, si está exorcizado mucho mejor, este, nos defienden de los ataques del demonio. Cuando se rompen de manera preternatural, es decir, por acción del demonio, si hablamos de algo sobrenatural estamos hablando de la acción de Dios, este, por eso lo correcto es decir preternatural. Si se rompe de esta manera preternatural sin explicación eh, alguna, quiere decir que la Virgen recibe en ese escapulario la maldad y se rompe, se rompe como manifestación sensible de que nos ha defendido de algo. Si se puede arreglar, se arregla el sacramental y se vuelve a utilizar. Si no, hay que quemarlo y hay que enterrarlo. Es un signo de respeto que se le da a los sacramentales benditos. Consigue otro escapulario, que lo bendigan y se lo coloca. Si esto pasa muy seguido, puede acercarse a su sacerdote, comentarle esta situación y pedirle que haga oraciones de liberación por usted, que le imponga las manos. Para eh, ayudarle a que sea liberado de todo esto que puede estar este, pasando a su vida. ¿De acuerdo? María Reyes, así es. Hay mucha gente que por ignorancia cae en esto, este, que cree en el vudú y todo lo demás, porque como les decía, dan una solución aparentemente inmediata. Y terminan cayendo en estos engaños, y tristemente las consecuencias después pues son muy lamentables. Oscar, este, con una plática de la Virgen, llegó vomitando. Eso puede ser este, manifestación sensible del enemigo, pero además es una gracia que la Virgen le dio para expulsar todo aquello malo que, este, que tuviera. Haga oraciones de liberación en el Telegram. Este usted puede entrar a la biblioteca de Caminando en la Fe Católica. Ahí hay un libro que se llama Las oraciones de las seis puertas del enemigo. Y en esa este, en ese libro hay que hacer la oración para romper maleficios y debilitar fuerzas satánicas. Esa se hace por un mes. Si requiere más tiempo, hay que rezarla más tiempo hasta que pueda obtener la liberación. Y en internet, en, este, en YouTube, busca al padre Salvador Herrera. Este, y busca el video que dice eh, Ruptura de Maldiciones. O, o corte de oración de corte de maldiciones. Y esa la pone durante toda la noche para que todo lo que puede estar causando daño se ha destruido se ha alejado por la oración del este por la oración del padre salvador de acuerdo emma si ¿sí puede hacerse esta oración estas oraciones de este de debilitar las fuerzas satánicas el padre luzón que es el autor del libro las escribió para que los laicos las pudieran hacer nosotros no podemos hacer oración eh, de ordenar a los demonios, eso solamente lo puede hacer un sacerdote, pero nosotros sí podemos hacer oraciones de liberación. Oraciones de liberación como la oración a San Miguel Arcángel o como las oraciones que están en ese libro del Padre Javier Luzón de las seis puertas del enemigo. Esas oraciones las podemos hacer. Y no hay ningún problema, no hay motivo de venganza por el demonio. Si nosotros queremos ordenarle al demonio algo, entonces sí habrá motivo de venganza y sí puede causarnos daño. Pero si hacemos oraciones de liberación, no. Y también es importante hacer oraciones de sello. Este, pero si, si no este, hizo por volver a arreglarlo. No se preocupe, hay que quemarlo y hay que enterrarlo este, para que tenga un, una sepultura y un lugar digno. Este, es un sacramental bendito y debe de tener un respeto. ¿De acuerdo? Así es, Marino Restrepo también comenta todo esto, también lo comenta Jaime Duarte en Cisne Radio y TV ahí lo pueden también corroborar. Este, entonces les, de hecho les voy a mandar un video de Jaime Duarte respecto a lo siguiente que les voy a platicar que es este de Destroyer y van a decir, bueno, Destroyer qué tiene que ver con todo esto, esas muñequitas de virgencita please y esos muñequitos muy monos y muy bonitos que tienen que ver con todo esto, pues ahorita lo vamos a ver y les voy a mandar el video de, de Cisne Radio para que ustedes lo oigan de voz de Jaime Duarte, esta entrevista que le hace un padre exorcista de nombre Ernesto María Cano. Antes de eso les quiero leer este, unos testimonios de zombificaciones y eh, que son impactantes y que son muy recientes, son del año 2010 y estos sucedieron precisamente en Haití, para que vean que no es algo que quedó en el pasado, que ya no ocurre, este, algo que ya no sucede, sino que son cosas muy actuales. Fíjense. Un hombre de 30 años y padre de dos niños, llamado Adeline Seide, fue dado oficialmente por muerto el 2 de mayo del 2015. Fue enterrado tres días después en el cementerio de Terrier Rouge. Sus funerales se celebraron en la iglesia católica de Fort Liberté. El 7 de mayo. Todas las ciudades que les voy a mencionar este, están en francés. Acuérdense de la ocupación francesa de Haití. El padre de Adelín vigiló la tumba en donde había sido enterrado, y durante la noche sorprendió a un grupo de personas liderados por un bocor o un brujo, cuando reanimaban el cadáver de su hijo tras sacarlo de su tumba. Les hizo frente y consiguió que se retiraran. El comisario Fritz. Saint-Fort de la Policía Nacional Haitiana se interesó por el asunto e hizo numerosas declaraciones a la prensa sobre su resolución. Adeline recuperó todas las facultades mentales y se convirtió en predicador evangelista. Su caso es uno de los más documentados entre todas las zombificaciones de los últimos años, existiendo abundante material filmado en YouTube. Pueden verlo ahí. En el en noviembre del 2010 se dio el otro caso, en el pueblo de Solón, en la zona de San Luis eh, de Sud, en el suroeste de Haití. El 10 de junio del 2009 falleció un hombre llamado eh, Michelet Dieu y fue enterrado al día siguiente. Más de cuatro años después, el 10 de noviembre del 2014, regresó a su casa contando que había sido exhumado por un Bocor. Llamado Jocelyn Charles, zombificado y posteriormente explotado como esclavo en las localidades de Fondes Negres y Marseillan, siempre bajo la vigilancia de un tal Bruno. Eh, Michelet Dieu, plenamente restablecido, narró sus experiencias a los periodistas. Entonces, fíjense cómo estos brujos hacen este tipo de trabajos de la zombificación para tenerlos como esclavos, ¿sí? Eh, en estos casos ellos pudieron recuperar su libertad, pudieron recuperar su voluntad, pero en muchos de los casos esto ya no ocurre y lamentablemente estas personas trabajan como esclavos de estos brujos en, en estas regiones de Haití, en las plantaciones de caña y en las plantaciones de tabaco. Y esto mismo pasa en África. Este, los tienen como esclavos y, y es muy lamentable es muy triste eh, Leticia la zombificación es este lo que les comentaba agarran la toxina del pez globo la mezclan con otras plantas y con huesos y esto lo soplan a las personas de tal manera que las personas aparentemente mueren. Pero este aparentemente es porque baja los signos vitales a tal punto que son imperceptibles. Sin embargo, la persona está viva. Van, lo entierran, hacen los ritos funerarios y después los brujos, sabiendo que está viva, van y lo desentierran en la noche. De esa manera, cuando lo reaniman, la persona ha perdido la voluntad por acción de la toxina y entonces ellos lo pueden manipular a su antojo. ¿De acuerdo? Ale, a eso vamos a, la, a lo de las virgencitas, please, y a lo de Destroyer, y así es la persona que las inventó, que es Amparín Serrano, murió de una manera muy trágica y precisamente debió de ser por esto, por, por la magia vudú que practicó durante mucho tiempo. Les voy a poner ahora las imágenes de los lugares a través de los cuales se ha colado el vudú en nuestra cultura vemos allá una virgencita de guadalupe aparentemente este, muy buena para que los niños se acerquen a dios y a la religión y demás vemos ahí también estos muñequitos que luego se utilizan como llaveros que están hechos en este, que están tejidos que tienen un botoncito, que tienen una cruz en el otro ojo y que se ven así como muy amigables. Incluso algunas marcas de galletas o de panecitos este, comerciales dieron este tipo de muñequitos en sus, en sus productos. Y tenemos estas muñequitas que se ven muy bonitas, que les ponen este, ojos de botón y que les ponen esos tachecitos con el hilo. Todas estas son representaciones de magia vudú este, que no debemos de tener en nuestras casas. Si las tenemos hay que eliminarlas. Fíjense, Amparín Serrano es la creadora de Destroyer. ¿Por qué le pondría ese nombre tan horroroso de destrucción a muñequitos aparentemente buenos y que van a, dirigidos al público infantil? Desde ahí ya estamos viendo el engaño. Saludos María Berrios hasta Venezuela. Entonces, vemos aquí eh, una entrevista que hizo una persona al padre exorcista Ernesto María Cano, y que es el video que les voy a mandar para que lo puedan ver completo. ¿De acuerdo? Aquí solamente les voy a platicar algo como para llevarnos la idea de por qué es malo todo esto, pero les voy a mandar el video para que profundicen más. Amparín Serrano era sacerdotisa vudú y además ella misma se identificaba como bruja. Esto de Virgencita Plis es una ridiculización de la Santísima Virgen de Guadalupe. No es una manera para llamar la atención de los niños, es una manera de quitarle la grandeza a la Santísima Virgen. En apariencia, es para acercar a los niños a María Santísima. Pero la realidad y la intención que puso Amparín Serrano en esto era disminuir la grandeza de la Santísima Virgen. Ella consideraba a la Virgen de Guadalupe como una damadrina limitada que le podía conceder sus deseos. Y nosotros sabemos que eso no es la Virgen María. La Virgen es madre de Dios es omnipotencia suplicante y es la persona más grande después de dios y no podemos disminuirlo al grado de una damadrina sí por eso hay que tener cuidado con estas representaciones y ella solamente lo veía como un sentido económico decía a través de esta imagen he ganado mucho dinero entonces no hay que caer en esta trampa en general, a mí no me gustan las representaciones este, caricaturizadas de la Virgen, de los santos o de Jesús. Muchas iglesias toman estas representaciones caricaturizadas para poder este, evangelizar a los niños. Y está bien, a mí no me gustan, pero la iglesia lo ha tomado así y, y lo ha hecho así para evangelizar a los niños y está bien. Sin embargo, esta persona lo hizo con el fin de ridiculizar y además ritualizó su empresa y los muñecos con magia vudú por eso no hay que tenerlos de acuerdo si en la iglesia nos dan una imagen de un dibujo de la virgen o demás una caricatura de la virgen este, que sea de una iglesia está bien hay que tenerla no hay ningún problema pero no virgencita please porque está ritualizada con magia vudú Ahora tenemos otro muñequito dentro de esto de Destroyer, que es la rata inmunda, y que tienen a su derecha en la parte de abajo. Esta rata inmunda eh, es una muestra descarada de la práctica vudú. En la misma caja dice: puedes usarlo contra el novio, la novia o la persona que quieras para vengarte. Clávale alfileres, destrúyelo. Este lastímalo y demás cosas que están escritas en la misma caja golpea lo dice y que como están ritualizados con magia vudú van a tener efecto sobre la persona a la cual estamos haciendo eso a la rata inmunda entonces si tienen este muñequito hay que quemarlo hay que quemarlo en el día hay que quemarlo previamente rociándolo con agua bendita y hay que. este. mientras se está quemando hay que estar haciendo el rosario. No lo hagan en la noche porque puede haber manifestaciones del enemigo. Todo lo que vayan a, que, a quemar, este, que tengan contaminación en su casa de esto, háganlo en el día y háganlo rezando el rosario. ¿De acuerdo? Eh, Nuestra Señora del Cisne, claro, sí está permitido tener imágenes. De materiales baratos, de plastilina, de papel, no hay ningún problema si los hacemos nosotros o si la iglesia nos los da. Pero el de Virgencita Plis, en particular, esa caricatura de Virgencita Plis, no hay que tenerla porque viene ritualizado con magia vudú. ¿De acuerdo? Si lo tienen, hay que destruirlo. Lamentablemente todo esto está en pulseras, en peluches, en dulces y en útiles escolares. Y las niñas les encanta por los colorcitos, porque tienen ojos grandes, porque se ven muy tiernas, pero hay que quitarlos. Y si ahora que viene la época en que se compran los útiles escolares, traten y, y hagan lo posible por no comprar nada de esto. La creadora, como les dije, se identificó como bruja y ella decía que su vida estaba marcada porque nació el 31 de octubre, día de Halloween y que ella había tomado el Halloween como parte de su vida. Entonces, todo eso lo plasmó en sus creaciones y por eso ritualizó toda su empresa. Además, hubo reportes de que quien poseía todo este tipo de muñequitos, de juguetes, había tenido, los niños o las niñas, habían tenido perturbaciones, enfermedades, pesadillas, temores nocturnos y demás. Entonces, no es un chiste, no es un juego y no es por desprestigiar esta marca. Es porque realmente hay consecuencias, porque realmente nos puede causar muchísimo daño y porque tal vez si nuestros hijos, nuestros sobrinos eh, lloran mucho, se enferman seguido, son rebeldes este, y demás no sea por el propio temperamento del niño, sino sea por los juguetes que le hemos permitido tener. En alguna otra ocasión les hablaré también de Disney y ya les había hablado que están contaminados con duendes. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que compramos para nuestros niños y no darles este tipo de juguetes. ¿De acuerdo? Este, Leticia, no no hay ningún problema que haya nacido el 31 de octubre. Lo que pasa es que Amparín Serrano decía que ella había adoptado el Halloween como una filosofía de vida, o sea, había adoptado el satanismo en su vida. Usted no ha adoptado el satanismo en su vida y por lo tanto no hay ningún problema que haya nacido el 31 de octubre. Este, hay que nada más hay que este evitar ese tipo de prácticas satánicas y del Halloween y demás. Nuestra Señora del Cisne. Sí, está permitido también tener peluches de Santos, de la Virgen y demás. Este, pero hay que ver que no estén contaminados con algún tipo de simbología y que no sean de marca Destroyer, sí. Eh, en particular, la marca Destroyer es lo que nos está contaminando porque todos los juguetes están ritualizados con magia vudú, de acuerdo. Entonces, no hay problema con tener peluches y demás. Este, pero que no sean de esta marca. Oscar, sí, son manifestaciones del enemigo. Este, hay que hacer oración de liberación y hay que hacer oración de exorcismo. ¿sí? Este, la oración de exorcismo se la tienen que hacer los sacerdotes, pero usted sí puede hacer oración de liberación, este, que están en ese libro que le digo, y poner en la noche este, las oraciones de corte de maldiciones del Padre Salvador Herrera. Eso le va a ayudar mucho. Y el resto del Santo Rosario, ¿de acuerdo? Sí, Leticia. Las casas están muy, muy contaminadas con estos muñequitos y demás cosas. Las máscaras africanas también son forma de, de magia vudú, magia vudú africana. No hay que tener ese tipo de máscaras que, para mi gusto, son horribles. Este, pero hay mucha gente que dice que son bellísimas y ahí tienen su montonal de máscaras africanas. Eh, si las tienen destruyanlas, por favor porque también son, son parte de la magia vudú este a veces esas las ponen en los zangbetos o en estos egungun como nos decía aquí este la lectura de la ceremonia que bailan solos los ponen ahí y los llevan a sus casas porque los consideran como elementos mágicos este nosotros no podemos tener nada de eso porque nos van a contaminar y nos van a generar mucho daño Pues muy bien queridos hermanos vamos a hacer nuestra oración eh, de liberación vamos a, a romper todo lo que el maligno nos quiera hacer por este tema a veces este se pone loco vamos a hacer una oración breve porque tenemos que hacer la oración de este de consagración a Dios Padre, prendan sus cirio si tienen un cirio a la mano, si quieren prender un poquito de incienso, prendanlo, incienso litúrgico, este, y, y vamos a prepararnos para hacer estas oraciones de consagración a Dios Padre. Este, Nuestra Señora del Cisne, si ¿sí está permitido la veneración al Sagrado Corazón de San José, es este, el castísimo corazón de San José. Y la de la Santa Mano de Dios, no lo sé. Déjenme investigarle y le digo. Este, pero el castísimo corazón de San José, si está permitido, no hay ningún problema con esa devoción. Así es, este, José. Muchas llegaron a las calles de Nueva Orleans. Estados Unidos se ha contaminado muchísimo, incluso con esa estatua horrorosa que tienen ahí de un demonio. Este, pero bueno, pues hay que hacer mucha oración por nuestros países. Ave María purísima sin pecado concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén déjenme cambio esa imagen para tener la imagen del padre celestial padre santo en el nombre de nuestro señor jesucristo y de nuestra señora de guadalupe de los ángeles de los santos te presentamos nuestras enfermedades del cuerpo y del alma, de la mente y de todos nuestros sentidos. Te pedimos que nos liberes después de haber, de haber tratado este tema del vudú y que nos preserves de toda acción maléfica del demonio. Te pedimos a través de San Miguel Arcángel junto con el poder de nuestra Señora Desatadora de Nudos y la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cubran y defiendan de los poderes del infierno, que buscan llevarnos por el camino de la perdición. Te pedimos que la fuerza de tu Espíritu Santo sea liberada en este momento y nos sane a todos. Y te pedimos especialmente por Fabis, te pedimos por Gaby Bravo, por la señora Alicia Olvera y por todas las intenciones de cada uno de mis hermanos de Caminando en la Fe Católica. Junto con la intercesión de San Gabriel Arcángel, San Rafael Arcángel, San Juan Pablo II, San Benito Abad, San Patricio de Irlanda, San Pío de Pietrelchina, San Cipriano, defiéndanos principalmente de las grandes de los grandes principados demoníacos, y te pedimos especialmente por la liberación de Oscar Jiménez. Eh, te pedimos principalmente que nos defiendas de los grandes principados demoníacos y nos obtengas la liberación de todo espíritu de bloqueo mental, de todo espíritu de control mental, de todo espíritu de ateísmo, de todo espíritu de lujuria, de todo espíritu de depresión, de todo espíritu de protestantismo y de todo espíritu vudú. Y demás legiones de ángeles caídos, almas errantes y entidades espirituales adicionales para que no puedan atacar a nuestras familias y si la están atacando puedan dejar de hacerlo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de Bailancani, te pedimos que nos sanes y liberes totalmente de lo que en forma consciente o inconsciente hayamos hecho, o hayan hecho nuestros antepasados u otras personas en nuestro nombre, para obtener poderes, dinero, éxito, buena suerte o para pretender conocer el futuro, o bien para conseguir el amor o la salud, propios o ajenos, a tener dominio y control de personas, objetos, animales, lugares, espíritus y fuerzas de la naturaleza. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Suplicamos a Nuestra Señora del Carmen, junto a San José, Terror de los Demonios, y todos los santos exorcistas, para que sanen y liberen todo daño producido por actos de nueva era, películas malditas, brujerías lanzadas, muñecos ritualizados con magia vudú, actos de vudú, santería, hechicería, magia blanca, negra, verde o de cualquier color. Te pedimos, madre santísima de la soledad de Oaxaca, que destruyas todo pacto, reto, sello, alianza, consagración al maligno, conjuros, perjuros, maleficios, ortilegios y envíe en su lugar al Espíritu Santo, y derrama la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo en nuestras construcciones, en nuestros hogares, desde el subsuelo, y en todas las personas que ahí habitan, y también sobre los que hoy nos encontramos rezando delante de la imagen bendita del Padre Celestial. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Finalmente te suplicamos, Padre Eterno, que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Aquita, Nuestra Señora de la Candelaria, y por los méritos de las cinco llagas de Nuestro Señor Jesucristo, por su preciosísima sangre y con la intercesión de los santos, sean destruidos los amuletos y talismanes, herraduras, pirámides, cuarzos, imanes, agujas, sábilas o ajos con moños rojos, imágenes de santos mezcladas con tierra de cementerio, velas de colores curadas, fetiches, muñecos vudú y representaciones de nuestra persona o de nuestros familiares de cualquier material y forma que se encuentren enterrados o manipulados por nosotros mismos o por otras personas. Te pedimos además que sea destruida cualquier forma equivocada de medicina alternativa que bajo engaños haya ritualizado nuestro ser al demonio. Cualquier comida o bebida mezclada con brujería que hayamos ingerido y a todo lo que haya sido tirado, rociado o untado en nuestro cuerpo, ropa, zapatos, casa, trabajo, negocio o cualquier pertenencia u objeto que esté cercano a nosotros que haya sido maldecido o consagrado al mal. Y te pedimos además, Señor, que nos ayudes a destruir en nosotros cualquier pecado que pudiéramos tener y que nos ayudes a poder obtener la gracia. Tu gracia a través del sacramento de la confesión. Además, ponemos en tus benditas manos, Padre eterno, por todas las necesidades de mis hermanos de caminando en la fe católica. Te pedimos por los bebés no nacidos, por la familia de Estela, eh, para que alejes de su familia a todas las personas envidiosas, por el eterno descanso de los suegros, cuñados y sobrinos de Leticia Baeza. Por los hijos de Stoli Ruiz, por el embarazo de la hermana de Yesenia, para que llegue a buen término, para que nuestra Santísima Madre participe de ese parto y ese niño de gloria a nuestro Señor, por el eterno descanso de Carmen Hernández y Saturnino Baeza, por las benditas almas del Purgatorio, por Freddy, por el eterno descanso de la mamá de Yesenia por la conversión de los hijos de Leticia y de sus familias, por la salud de María Berrios, por el esposo de Leticia, Francisco, para que pueda salir del alcoholismo, para que pueda vencer ese vicio, por el eterno descanso de Félix, por la familia de Marta Padilla, por Alicia Olvera, por las benditas almas del purgatorio. Por la liberación de la señora Maru, de la señora Betty, Pamela y de todas las que creen en las limpias, en el vudú, en la santería. Por la conversión de la familia de Marta Padilla, por su salud y por eh, Charlie Baker. Les agradezco también las oraciones que hacen por mí. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a hacer ahora, queridos hermanos, nuestras oraciones de consagración al Padre Celestial, a Dios nuestro Padre. Y vamos a comenzar eh, haciendo la oración de preparación. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, mi Creador y mi Dios, tú prometiste en todo lugar en el cual se honrara tu nombre que vendrías y nos bendecirías. Oh Padre, levántate y ven a descansar en nosotros tus hijos. Revístenos de salvación y déjanos gozar de tu bondad. Por favor, no desvíes nuestros rostros de tu presencia. Si hemos encontrado favor ante tu vista, muéstranos tu rostro, a fin de poder conocerte y encontrar gracia delante de tus ojos. Por favor, háblanos ahora como hablaste a Moisés, como un hombre habla a su amigo. Haz que en este día se sepa que tú eres el Padre de toda la humanidad, capaz de hacer que los corazones de todos se vuelvan a ti, y que sepa que nosotros somos tus hijos, deseosos de hacer tu voluntad en todo. Respóndenos, Señor, contéstanos, de modo que todos tus hijos podamos saber que tú eres el único Dios y Padre de toda la humanidad. Como hijos pródigos solo deseamos volver a tu casa y estar contigo. A medida que nos acerquemos, Padre, por favor, corre hacia nosotros para encontrarnos. Y en el amor incondicional y compasivo que nos ofreces, abrázanos y bésanos. Como María, tu sierva, y Jesús, tu Hijo, te amamos, Padre, y nos damos nosotros mismos a ti. Siguiendo a los que nos enviaste para que nos mostraran el camino a casa, nosotros ahora libremente nos consagramos a ti diciendo. Con María, nuestra madre, hágase en mí según tu palabra. Por medio de Jesús, nuestro Dios y Salvador, no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. En el Espíritu Santo, nuestro Dios Santificador, Abba, Padre. Jesús prometió que cuando dos o tres se juntaran en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Así como Jesús está en ti y tú en Jesús, y como Jesús es la vid, y nosotros los sarmientos, quédate con nosotros ahora, y por medio de tu Santo Espíritu, vive en nosotros siempre como templos vivos. Bendícenos, Padre, y camina en medio de nosotros tus hijos, y permite que tu gloria descienda sobre nosotros siempre, como el fuego transformante de tu ternura, amor, misericordia, ahora y por siempre. Amén. Vamos a hacer ahora la corona formal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Dios, Padre nuestro, humildemente te pedimos que en el camino de retorno hacia ti, tus santos ángeles nos protejan y guíen, que tus benditos santos del cielo intercedan por nosotros y que tus almas sufrientes en el purgatorio rueguen por nosotros, así como nosotros oramos por ellas ahora. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, mi Dios y mi Salvador, tú me has amado tanto, tú moriste por mí en la cruz, para que yo también pueda regresar a nuestro Padre del cielo tú eres el camino la verdad y la vida por medio de tu santa eucaristía susténtame por favor y estate siempre presente conmigo en mi camino a casa amén espíritu santo mi dios y mi santificador jesús te ha enviado a mí para que para mi regreso a casa al lado del padre por favor, purifícame y refíname, lléname con tu luz y amor divinos, para que la presencia de Dios habite en mí. Amén. Ahora vamos a hacer la segunda octava mayor. La presencia de Dios nuestro Padre en la era del Antiguo Testamento. Meditemos en la presencia de Dios nuestro Padre en medio de nosotros durante la era del Antiguo Testamento. Aunque los hijos de Dios fueron expulsados del paraíso por haber escogido no hacer la voluntad de Dios, Dios nunca los abandonó. Él estuvo presente con ellos desde el comienzo. En tiempos del Antiguo Testamento, Él manifestó su presencia a través de su propia voz, las palabras de sus profetas en la zarza ardiendo, en la columna de humo y en el arca de la alianza. Después de que Dios rescató a sus hijos de la esclavitud en Egipto, les pidió que celebraran la fiesta de los tabernáculos, cada año durante ocho días. Él quería que ellos recordaran que Él los amaba, que los había salvado y que estaba presente con ellos. Después cuando Dios estuvo, durante, después, cuando Dios estuvo presente, en el Arca de la Alianza, Salomón construyó un magnífico templo para darle albergue. Él celebró entonces una fiesta de dedicación de ocho días, como preparación para la presencia de Dios en el templo, y Dios respondió manifestando su presencia de una manera tangible y poderosa. Al final del Antiguo Testamento los macabeos reinstituyeron la fiesta de ocho días para purificar y dedicar nuevamente el templo, que había sido profanado por medio de influencias paganas, y así la presencia de Dios pudiera habitar con ellos una vez más. Entonces, como vemos, Dios Padre se ha manifestado a sus hijos después del pecado original, y lo podemos leer a través del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos todas las manifestaciones que Dios hizo, a unas cuantas personas, porque lamentablemente con el pecado original perdimos esa eh, cercanía con Dios, ese diálogo con Dios directo, y entonces ahora por nuestro pecado no podemos ver a Dios, no podemos estar en contacto con Él. Sin embargo, Él se manifestó en el Antiguo Testamento a estos profetas, a estas personas elegidas, y en la actualidad también se manifiesta a sus hijos a través de los santos a través de los místicos de nuestra iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Vamos a hacer ahora la octava menor. A cada eh, invocación vamos a decir, te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En alabanza, te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En agradecimiento, te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En ofrecimiento, te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En arrepentimiento, te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En mi herencia, te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En decir mi sí, te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En fidelidad, te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En consagración, te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. Ahora vamos a hacer la oración de consagración a Dios nuestro Padre. Mi amadísimo Padre, por favor, acepta este ofrecimiento de mí mismo, mi cuerpo, mi mente y mi alma. Te alabo por tu creación, todas tus obras y maravillas. Te agradezco por haberme dado la vida y por todo lo que has hecho por mí. Te ofrezco todo lo que tan generosamente me has dado. Estoy sinceramente arrepentido por no haberte conocido, amado, servido y honrado como debía. Abrazo mi herencia como hijo tuyo, tanto el gozo como la responsabilidad. Te doy mi sí para ser un instrumento de tu voluntad. Yo prometo mi fidelidad y te pido la gracia de la constancia y la perseverancia en mi fe. Al más amoroso, atento y misericordioso de todos los padres, en tu divina presencia, yo, y aquí cada uno dice su nombre completo, Pedro Miguel Álvarez Cortés, sinceramente proclamo mi amor por ti. Me entrego y te entrego a mi familia, a ti. Y solemnemente me consagro y consagro mi familia a ti, ahora y para siempre. Amadísimo Padre, como hijo tuyo te pido que envíes a María para que me guíe hacia Jesús. Y que Jesús me envíe el Espíritu Santo para que todos ellos me lleven a ti, que habiten conmigo y en mí un templo viviente preparado por María, dedicado por Jesús y purificado por tu Espíritu Santo, y que yo siempre esté contigo y en ti. Que me permitas como Hijo tuyo ser tu verdadero e íntimo amigo, uno que te ama por sobre todas las cosas, y que vengas por mí cuando muera para llevarme a casa contigo. Te pido, además, Padre, por el bien de la humanidad, que tengas piedad de todos tus hijos, pasados, presentes y futuros, que traigas la paz al mundo y que reúnas a todos tus hijos en ti, y que venga tu reino y tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Amén. Vamos a hacer ahora las letanías de la Santa Octava de consagración a Dios nuestro Padre. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, por tu bondad, óyenos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. A cada invocación vamos a contestar, ten misericordia de nosotros, oh Padre Amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo salvado a ocho personas en el arca de Noé, ten misericordia de nosotros, oh Padre Amoroso. Dios Padre nuestro, habiéndote manifestado a Moisés y a sus hijos, luego de haber completado un periodo de consagración y ofrecimiento de ocho días, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiéndote manifestado a Moisés y a sus hijos, habiendo instituido los ocho días de la fiesta de los tabernáculos para recordar a tus hijos que estabas con ellos, los amabas y los habías liberado de la esclavitud de Egipto, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo aceptado las ofrendas de purificación de tus hijos luego de un ritual de limpieza de ocho días, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado por David, el octavo hijo de Jesús, cuando llevaba el arca de la alianza a la ciudad de David, en medio de cantos de alabanza para la octava, Ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo escuchado el llanto de arrepentimiento de David, cantando en su arpa de ocho cuerdas, Ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando Salomón completó la casa del Señor, en el octavo mes del año, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo llenado el templo con tu majestad y habiendo ido con tus hijos en el octavo día de la fiesta de la dedicación, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando el templo profanado fue purificado, y vuelto a consagrar por los macabeos durante la octava de la fiesta de la dedicación, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo hecho una nueva alianza con tus hijos por medio de Jesús, tu Hijo Vivo, quien fue circuncidado al octavo día, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiéndote revelado a tu Hijo Jesús durante la transfiguración, ocho días después de haber alimentado a las multitudes, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando en el portal de Salomón, en el octavo día de la dedicación, tu Hijo Jesús reveló que estaba consagrado a Dios nuestro Padre, y que Él y el Padre eran uno, Ten misericordia de nosotros, oh Padre Amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando Jesús mostró sus heridas al incrédulo Tomás al octavo día de su resurrección, ten misericordia de nosotros, oh Padre Amoroso. Amado Dios, Padre nuestro, permítenos conocerte, amarte y honrarte, a lo largo de ocho días de purificación y consagración como siempre lo quisiste en nuestra historia de salvación. Haz que la Santa Octava de Consagración a ti y su solemne Octavo Día, fiesta del Padre de toda la humanidad, sirva para que todos tus hijos retornen a tu morada. Pueda concederse esta gracia por intermedio de tu amor. Y el amor de tu Hijo Jesús, nuestro Dios y Salvador, y el Espíritu Santo, nuestro Dios y Santificador, y María, nuestra Madre, Amén. Vamos a hacer ahora la reflexión correspondiente a este segundo día. El tema del día o el tema de la reflexión es la acción de gracias. Y encontramos en el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Yahvé. No olvides ninguno de sus favores. Gracias, mi amadísimo Padre, por amarme. Hasta darme la existencia. Gracias por este cuerpo, esta mente y esta alma que tú elaboraste especialmente para mí. Gracias por las personas y las circunstancias en mi vida. Gracias por abrirme los ojos, los oídos y el corazón para que pudiera verte, oírte y amarte. Gracias por tomarme de la mano y conducirme de regreso a casa en medio de todos los peligros y dificultades de mi vida. Gracias por amarme tanto. Amén. El día de hoy vamos a meditar en todo lo que Dios nuestro Padre nos ha dado. Vamos a darle las gracias con nuestras propias palabras. Dios Padre es infinitamente bueno con nosotros. Y nos ha dado desde la comida, desde la vida, nos ha dado la luz del sol, nos ha dado el sonido de las aves. Nos ha dado las plantas y en cada una de nuestras vidas nos ha dado personas muy especiales nos ha dado a nuestros padres nos ha dado a nuestros hermanos nos ha dado amigos muy queridos nos ha dado el aire como nos dice Leticia, entonces meditemos en todo lo que nos ha dado el padre eso que podemos ver sentir tocar o leer, pero también aquello que no sabemos que nos ha dado aquello en lo que nos ha defendido a lo largo del día y que no sabemos. Esos peligros de los cuales nos ha librado, hay que agradecerlos también. Y hay que agradecerle también el sufrimiento. Y hay que agradecerle también el dolor. Porque todo eso nos los da por amor, para purificarnos y para que algún día, cuando Él nos manda a llamar a su presencia, podamos entrar en el cielo. Y también... Démosle gracias por lo que nos dará en un futuro. Así como nos dice Leticia, por esas cosas que aún no nos da, pero que Él nos va a dar. Entonces, en un momento en el día, eh, antes de dormirnos, hay que darle gracias al Señor por todo aquello que nos ha dado. Hagamos la oración conclusiva. Amado Dios Padre nuestro, te amo, te adoro y me consagro a ti. Señor, Padre y dueño de nuestras vidas, sálvanos del rebelde que habita siempre en medio de nosotros. Señor, Padre y dueño de nuestras vidas, no nos abandones ni hoy ni en la hora de la angustia. Amén. Y finalmente hagamos la oración de consagración a Dios Padre. Gracias, Padre Eterno, por la vida que me has dado. Hoy me consagro en cuerpo y alma a seguir tu voluntad. Que la ayuda y la sabiduría del Espíritu Santo me guíen y que sea Jesucristo el ejemplo y amor a seguir. Me una a las manos de mi Madre Celestial para que me guíe por el camino de la verdad y permita que en mi mente no haya malos pensamientos. De mi boca nunca salga una mentira y que mis manos nunca cometan actos impuros. Libérame de las ataduras del pecado y que en el nombre de Jesús toda la humanidad se arrodille y reconozca quién es el Salvador de las Almas. Que el miedo nunca se apodere de mis sentidos, y que mi corazón sea purificado en el amor de Cristo Jesús. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, queridos hermanos, con esto terminamos este segundo día de consagración a Dios nuestro Padre. Acuérdense el día de mañana y el domingo no va a haber programa. El día lunes vamos a retomar con el tercer día de consagración a Dios nuestro Padre, Dios Padre de toda la humanidad. Y vamos a seguir con este periodo de ocho días de preparación para poder consagrarnos el día 7 de agosto a Dios Padre. De toda la humanidad... Este, ese día acuérdense que hay que ir a misa... Y si no... El día domingo también... Él pidió que se celebrara... O el primer domingo de agosto... O el día 7 de agosto... Entonces el día... Cualquiera de esos dos días pueden ir a misa... Este, María Meléndez no se preocupe... Escuche las oraciones... De este... Del día de ayer... Están en el canal de YouTube... Ahí puede ver las oraciones del día de ayer... Este, adelanta el video hasta donde comienzan estas oraciones de consagración y escucha ese día primero, no hay ningún problema. Leti, ya había leído su, este, su comentario, pero se me había pasado responderlo, perdóneme. La cera, cuando se termina el cirio, la puede llevar a la iglesia. La iglesia este, recoge la cera bendita y la utiliza para hacer nuevas veladoras y nuevos cirios. Si no se la aceptan, a veces la iglesia no acepta ese tipo de cosas, este, generalmente lo hacen, ¿no? Pero por si no lo llegaran a aceptar, lo puede este, guardar y hacer una velita, o lo puede enterrar, ¿sí? No hay ningún problema. Pero lo mejor es llevarlo a la iglesia para que la iglesia haga con esa será bendita nuevas velas y nuevos sirios. ¿De acuerdo? Ahí nuestra hermana Roxana nos está haciendo el favor de colocar el Telegram y el YouTube para que puedan ir allá. Allá también está este, el texto de esta consagración a Dios Padre para que lo puedan tener también en físico y vayan siguiendo las oraciones. Micaela escriba su pregunta. Descanse María Berrios. Cecilia, mañana este, no vamos a tener programa, sería hasta el día lunes y es, o sea, transmitimos aquí desde de lunes a viernes y empezamos más o menos cuatro y media de la tarde, hora del centro de México, este, ven qué hora sería en sus países y, y es de lunes a viernes, ¿sí? Cuatro y media hora del centro de México. Bendiciones, María Meléndez. Allí en YouTube está disponible el programa para que lo pueda consultar. Leticia, eh, la mecha, la luz del cirio bendito es la manifestación de Dios mismo. Acuérdense que la luz del cirio es la luz de nuestro Señor Jesucristo. Si se hace muy grande... Eh, si cuando usted tiene prendido el cirio mantiene una cierta altura, y cuando hace oración se hace grande, es la manifestación sensible de la presencia de Jesucristo en medio de su oración. ¿De acuerdo? Es, es una dicha muy grande que sucedan esas cosas. Suceden, pero a veces nosotros no nos damos cuenta. Lo mismo pasa con las imágenes de nuestra Santísima Madre. Sonríen, este, se ponen tristes, cambian el color de la piel. Pero como no siempre les ponemos atención, no somos conscientes de, esos, de esas manifestaciones místicas. ¿De acuerdo? Igualmente, este, Stoli Ruiz, que tenga un lindo fin de semana lleno de bendición, de la bendición de Dios. Fanny, saludos. Un abrazo fuerte también para usted. Este, qué bueno que aprendió mucho en este programa. Esperemos. Este, que les sirva de algo y que si tienen alguna de estas cosas horrorosas las destruyan. Saludos, Estela. Micaela, este, si tiene decoración de la época prehispánica, hay que ver qué tipo de decoraciones. Las grecas, este, no hay problema con tener una decoración de grecas, pero si ya son ídolos. Representaciones de dioses prehispánicos, pirámides, eh, algún tipo de eso, hay que quemarlo, sí. Quémelo durante el día. Rocíe primero, este, rocía esa decoración con agua bendita y luego lo quema, sí. Hay que purificarlo por el fuego. Si son telas, este, papel, madera. Este, si es muy grande hay que cortarlo y hay que irlo quemando poco a poco para que no vaya a pasar un accidente, de acuerdo. Ahora, si son piedras o es este una escultura o algo, hay que rociarla con agua bendita, hay que envolverla en una tela y romperla, destruirla y luego esos pedacitos que ya están deshechos hay que purificarlos por el fuego, lo coloca en una cazuelita de metal le pone un poquito de alcohol y le prende fuego y mientras está consumiéndose el alcohol reza padres nuestros y aves marías o reza el rosario o reza credos o reza oraciones católicas este de tal manera que una vez que se ha purificado por el fuego y por la oración esas cosas se colocan en una bolsita de basura y se tiran en el camión de la basura de acuerdo Muy bien, Cecilia. Emma, muchas gracias por sus palabras. Igualmente, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Sí, Micaela, entonces hay que destruirlas y hay que tirarlas a la basura, pero ya destruidas. Si las tiramos así como están, alguien más puede tomarlas y llevar esa maldad a su casa. Entonces, hay que evitar eso y mejor hay que tirarlas y destruirlas, ¿sí? Como le dije. Igualmente, Astroboy, que Dios le bendiga. Saludos Astroboy, saludos Leticia, muchas gracias por estar aquí. Saludos, Marta, saludos Yesenia, muchas gracias por sus oraciones, por sus bendiciones que me mandan, igualmente para ustedes, gracias Roxana por su ayuda. Este sí, dioses y pirámides hay que deshacerlos, purificarlos por el fuego, hacer oración y tirarlo a la basura, ¿de acuerdo? Saludos, Estela. Este. Una señora le pasan cosas raras, como si la muerte se le sube o algo así. Este. Ya he echado agua bendita. Bueno. Este. Hay que. Tendría que hacer más bien las oraciones del padre Javier Luzón, que son de combate espiritual, de liberación, la de debilitamiento de fuerzas satánicas y seguramente va a ayudar mucho y también que se confiese a veces este nuestros pecados atraen demonios y son los que nos están fastidiando hay que destruir esos demonios que están cerca de nosotros por el pecado confesándonos este sí sí José el Carnaval de Brasil hace cosas horrorosas eh, muy inmodestas muy impuras y a, ahora también blasfemas y por eso a Brasil le fue como le fue en este carnaval pasado. Bendiciones Lilia, saludos. Estela, de manera natural puede ser por el tipo de parafina con el cual hicieron esos cirios o velas. Este puede tener un sentido sobrenatural. La, la luz es el, la luz de Cristo siempre y cuando las velas estén benditas. Si no están benditas, es una cosa natural de la vela, es un curso natural que tiene la vela y que se consume. Por eso yo les recomiendo siempre llevar a bendecir sus velas, ¿sí? Sea para un santito, sea para un velorio, un difunto, lleven a bendecir sus velas, por favor. Bendiciones para usted también, Carolina. Saludos. Este, Cintia, no se preocupe si ya no alcanzó la oración. Este, vamos, la voy a guardar, va a estar disponible en YouTube y para quien entró tarde y quiere consagrarse a Dios Padre, pueden escucharla hoy por la noche o mañana sábado y el domingo y acuérdense el compromiso de ir a misa, ¿sí? o de verla por internet. Si la ven por internet, hagan la comunión espiritual. Y si van a misa físicamente y no pueden comulgar porque estén en pecado mortal, porque no se hayan confesado, entonces también hagan la comunión espiritual. Si pueden comulgar, adelante comulguen. Y si se pueden confesar durante esta octava, muchísimo mejor para que podamos recibir todas las bendiciones que Dios nos va a derramar el día de la consagración. ¿De acuerdo? Sí, Micaela, puede ser que, que sus hijos sientan todo ese asedio demoníaco por esas esculturas. Entonces, hay que destruirlas, rocieles, agua bendita, hay que purificarlas por el fuego, las coloca en una cazuelita de metal, les pone un poquito de alcohol, lo prende con mucho cuidado, en el día, acuérdense, siempre quemar las cosas en el día, hacer oración, estar en oración, y una vez que se consuma todo, este, dejar que se enfríe. Y colocar, rociar otra vez agua bendita si tienen agua exorcizada mucho mejor. Y esas cosas que ya se purificaron por el fuego, colocarlas en una bolsita y tirarlas a la basura. Así es, Cecilia. Sufren de asedio demoníaco cuando asisten a limpias y demás. Eso hay que confesarlo. Hay que confesar que, que participaron en las limpias. Y van a tener que hacer oraciones de sanación y de liberación para retirar todos esos demonios. Perfecto, Marta, que se haya confesado. Eso es muy bueno para que Dios derrame sobre nosotros todas las bendiciones, gracias, dones y todo lo que involucra una consagración. Este, Pati Flores, perfecto, no se preocupe. El día de mañana si va a misa, comulgue. Y si no, véala por internet y haga la comunión espiritual. Muy bien, Micaela, destruya todo eso. Perfecto, Cintia. Este, qué bueno que ya se ha confesado y comulgado. Perfecto. Entonces, este, vayan eh, a misa. Y si no alcanzaron las oraciones, van a estar grabadas para que puedan este, tomar la oración, para que puedan hacerla. Y si no, en el Telegram está el documento en donde están todas las oraciones. Y van siguiendo lo que corresponde al día 1 o al día 2, ¿de acuerdo? El lunes haremos el día 3. Muy bien, queridos hermanos. Micael, así en escaret hacen estos rituales a dioses prehispánicos. Si viajan a esta región del país, a la este a la Riviera Maya, no asistan a ese tipo de rituales ni de presentaciones porque pueden contaminarse espiritualmente, ¿de acuerdo? ni cuando vayan a regiones turísticas que estén haciendo limpias o que estén esos aztecas ahí con copal y demás, no asistan a ello porque se pueden contaminar espiritualmente. Pati, si comulga sin confesarse está cometiendo un sacrilegio, es una ofensa muy grave a Dios. No lo haga, por favor. O que no lo hagan, más bien. Las personas no comulguen sin haberse confesado antes. Solamente se puede comulgar si se tiene eh, el estado de gracia y no hay que ocuparlo, ¿sí? Por favor. Micaela a través de la oración, a través del rosario, puede poner el, la oración que hace el padre Salvador Herrera de corte de maldiciones que está en YouTube y con eso le va a ayudar mucho. Y eh, del padre Javier Luzón la oración de debilitamiento de las fuerzas satánicas le va a ayudar a, a destruir todo eso. Este, el copal no tiene nada de malo, la, la resina de copal. De hecho, aquí en México este, se utiliza el copal para elaborar el incienso litúrgico. Nada más que, este, si lo va a quemar, colóquele agua exorcizada o agua bendita. Este, y puede quemar el copal, puede copar el incienso, este, pero no los de varita ni los de cono porque esos ya vienen ritualizados. Si usted compra la resina de copal o la resina de incienso la puede quemar este dándole el uso adecuado. No es para purificar ambientes, no es para eliminar este eh, espíritus inmundos o malas vibras o todo eso que nos dice la nueva era. Es una manera en la cual nosotros podemos obtener la bendición de Dios porque es un sacramental siempre y cuando esté bendito. Si no está bendito, es simplemente este, un humo que sale que podemos entregar a Dios. Este, Estela, no, las lecturas de cartas también están mal, son pecado, hay que irlo a confesar y con eso este, nos liberamos y nos ayuda. ¿De acuerdo? Nada más hay que, este, hay que confesarlo y hay que hacer oraciones de liberación. Micaela es el padre Salvador Herrera y el padre Javier Luzón. El libro del padre Javier Luzón, de las puertas del enemigo, está en Telegram. Ahí está este el enlace para que lo puedan descargar. La mirra tampoco tiene nada de malo, Patti. Este, nada más no la vayan a comprar en un lugar donde vendan Santas Muertes y todo eso, este, porque nos pueden pueden venir contaminados. ¿sí? Compren los en lugares limpios, por favor. Y si no compren el incienso litúrgico. Eh, en la publicación que subí me ponían es que sale muy caro, pues sí sale caro el incienso litúrgico, pero más caro sale estar contaminado y después tener problemas y carencia económica y enfermedades y todo lo que conlleva una contaminación económica, una contaminación espiritual, perdón. Las oraciones de liberación, Estela, son oraciones especiales que nos ayudan a combatir con el demonio. Estas oraciones, el padre este, Javier Luzón tiene un libro de las seis puertas del enemigo, oraciones, y ahí nos este, ayuda a liberarnos y a combatir al demonio. Ese libro está en la biblioteca de Caminando en la Fe Católica en nuestro Telegram. Ahí está el enlace. Si no tiene Telegram, escríbame por aquí, por TikTok, y yo le envío el... El enlace, ¿de acuerdo? pati tampoco ese incienso de barras, que sea incienso litúrgico, por favor. Este, los otros inciensos vienen contaminados. Ahí, este, nuestra hermana Roxana está colocando el Telegram. Ahí es en donde pueden conseguir los libros, las oraciones y todo. Todo es gratis. Está el, el enlace al a la carpeta en donde están todas estas oraciones. ¿De acuerdo? Pues muy bien, queridos hermanos, cuídense mucho. Nos vemos primeramente Dios el día lunes. Muy bien, Estela. Por allá entonces nos vemos. Y este, que tengan un bendecido fin de semana. Descansen, este, estén con su familia. Y nos vemos primeramente Dios el día lunes. Cuídense mucho. Micaela, si tiene esos inciensos de barras, pulverícelos, hágalos polvito. Este, los eh, les coloca agua bendita o exorcizada y luego los coloca en una bolsita y los tira. Esos no los purifique por fuego, porque como vienen ritualizados pueden desatar contaminación espiritual. Eso simplemente los muele, los hace polvito, les coloca el agua bendita y los tira a la basura. Muy bien, Pati. Ahí le mando las oraciones. Entonces cuídense mucho, queridos hermanos, nos vemos el lunes, que la Santísima Virgen nos lleve de su mano, para que un día podamos encontrarnos en el cielo. Cuídense mucho. Hasta luego. Feliz fin de semana.